Este video tiene una modificación en la velocidad para así lograr una mejor sincronización con el audio introducido. Bueno, para hacer un depósito en un autoservicio de Galicia, tenemos que dirigirnos a un autoservicio. Bueno, introducir la tarjeta y nuestro PIN de acceso, por supuesto. Una vez ingresado, vamos a depósitos. En depósitos, nos vamos a depósitos efectivo y ahí nos va a mostrar dos opciones, que va a ser el acceso automático a nuestras cuentas, que nos muestra nuestra caja de ahorro en pesos y nuestra caja de ahorro en dólares, o el ingreso manual del número de cuenta, donde vamos a introducir de forma manual nuestra cuenta de Galicia. Bueno, en este caso elegí el automático, elijo la caja de ahorro en pesos y voy a hacer un depósito en pesos. Bueno, acá en el cajero, bueno, el autoservicio, perdón, nos muestra que se puede ingresar un máximo de 40 billetes y se nos abre una rendija donde dice, está un cartelito que justamente nos señaliza dónde se introduce el dinero. Yo en esta ocasión estoy introduciendo 20 billetes de 1000, es decir, un total de 20.000 pesos. Bueno, el cajero toma algunos minutos. Recuerden que este video está con la velocidad modificada, por eso es que está demorando más. Y bueno, una vez que el cajero cuenta el dinero, nos va a mostrar en la pantalla el total. Y si es que algún billete no haya sido leído, nos va a devolver y nosotros podemos volver a intentar introducirlo a ver si lo lee. Si está todo ok, ponemos confirmar y si no, ponemos agregar más billetes para introducir más dinero. Bueno, en este momento nos está diciendo que estamos depositando 20.000 pesos a tal cuenta. Confirmamos la operación. Y una vez que confirmamos, automáticamente se nos genera nuestro comprobante, el cual se imprime automáticamente. Recuerden que este video está modificado, su velocidad es por eso que está demorando un poco más de la cuenta. Si te ha servido, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Y si te ha gustado, házmelo saber con un pulgar para arriba y comenta. Se despide su amigo Facu de Síntesis Educativa y será hasta un próximo video.